Hola a todos y bienvenidos a Underground Televisión. Hoy os traemos una nueva sección de genéticas donde os vamos a hablar de la maravillosa AK-420. ¡Vamos a verlo! La AK-420 cruza variedades autóctonas colombianas, mexicanas, tailandesas y afganas en una nueva y maravillosa propuesta para tu jardín. Y además presenta un complejo perfil de terpenos compuesto por frutas exóticas, notas florales y pino. Adecuada para su cultivo en interiores y exteriores, permite obtener grandes resultados sin importar el nivel de experiencia. Muchas personalidades artísticas han disfrutado de las vibraciones creativas y cerebrales que ofrece la AK-420 feminizada. Es una planta 35% índica y 65% sativa, compuesta por un complejo perfil de flavonoides y terpenos. Los efectos generales de esta variedad se inclinan hacia el lado sativa y se han descrito como predominantemente cerebrales y estimulantes. Sin embargo, la AK-420 también añade una acogedora sensación de relajación a la jornada cotidiana. No solo es una variedad estupenda para realizar actividades al aire libre, sino que se sabe que despierta la imaginación creativa y artística. Las flores secas y curadas adquieren un complejo cóctel de terpenos que representan el linaje índica y sativa. La AK-420 entra por la nariz con un aroma intenso, tradicionalmente índica, de notas profundas y terrosas. Al retirar una capa, suben a la superficie aromas frescos de pino. Luego, interviene la influencia sativa con notas dulces y cítricas. Todos estos olores se combinan y reorganizan en un maravilloso aroma a sándalo, especias, caramelo y café. El perfil de sabores es complejo y exótico, tanto como su olor. Se trata de una variedad de sabor dulce y agradable, con sutiles notas terrosas y florales que completan el perfil de principal. Detrás de todo esto se perciben toques de madera de bosque envejecida. La AK-420 es una verdadera delicia para los jardineros que tengan la suerte de cultivarla.